chicos! ¡Soy Hall! Si os encontramos en la ciudad de Ventormenta. Antes de nada, te voy a realizar una pregunta importantísima. ¿Te gustaría que los cupones de comerciante, la moneda del puesto comercial, llegara a la tienda de WoW por dinero real? ¿Sí o no? Respóndeme ahí abajo en los comentarios sin saber o conocer nada más de este vídeo para que, bueno, te puedas hacer una idea de lo que vamos a hablar a continuación. Oye, Calls, ¿por qué me preguntas esto? Pues es muy sencillo, hoy se ha armado una gigante. Gente con opiniones muy diversas, a favor, en contra de esta imagen que tenéis ahí arriba, en la parte superior derecha de este mismo vídeo. Y no es ni más ni menos que los cupones del comerciante, justamente del puesto comercial, en diferentes cantidades. Esto ha aparecido en la nueva versión, en la nueva actualización del parche 10.15 de los Reinos de Pruebas. Y ha aparecido justamente así, ligado a la tienda de WoW. Bueno, bueno, la que se ha armado es increíble. A través de redes sociales, vídeos, posts en diferentes fansites, comentarios en TikTok. O sea, hay un montón de posts que han salido, un montón de referencias sobre esto. Pero oye, Halls, ¿qué nos quieres decir con esto? ¿Va a llegar oficialmente a la tienda? ¿Vamos a poder comprarlo por dinero real? Pues bien, este vídeo no es en sí solamente para hablar de ese supuesto. Te voy a poner varios supuestos que yo creo que pueden originar este hecho. No solamente está la posibilidad de que directamente llegue a la tienda por dinero real, sino que existen varios sucesos que pueden ocurrir y vosotros ya juzgaréis si es uno u otro. También quiero decir que aunque yo voy a dar mi opinión a lo largo del vídeo, evidentemente esto no se va a convertir en un vídeo de hate ni a favor de esta opción. No, yo voy a dar mi opinión como jugador, como creador de contenido, sobre que esta opción llegue justamente a la tienda. Aún así, hasta que Blizzard no se pronuncie de forma oficial, no sabremos al 100% cómo va a llegar esto a World of Warcraft. Así que cuidadito. Sé que también los comentarios, moderaos un poco, se puede ser muy incisivo, se puede decir las cosas de forma muy cruda, pero cuidado, no nos volvamos locos, que nos conocemos. Ahora, ¿cómo pueden llegar estos cupones de comerciante con diferentes cantidades a la tienda del WoW? Pues bien, hay cuatro casos que yo creo que son bastante importantes o que podrían llegar de esta forma. La primera opción, simplemente la que cree la inmensa mayoría de jugadores y la inmensa mayoría de creadores de contenido. Que estas fichas llegarán así, con diferentes packs, a la tienda y tú, por ejemplo, con 2 euros pues te podrás comprar 200, 250, con 10 a lo mejor 500, con 20, 25 euros 1000, etc, etc. Y te puedes comprar todas las que te dé la gana. Tú directamente llegas, pagas unos cuantos euros, unos cuantos dólares, te coges la ficha, vienes al puesto comercial, te lo gastas y listo. Esta es la opción, como digo, que muchísima gente cree que va a ser. Y hombre, posible es. Yo creo que aunque es posible, si lo llegan a hacer es demasiado temprano para hacer esto. Muchos de vosotros lo sabéis, lo he comentado por activa y por pasiva a través de Twitch. Siempre he dicho que el puesto comercial va a ser en el futuro un pase de batalla, que es una prueba. El mismo Blizzard lo ha dicho, esto es la primera versión del puesto comercial. Esto va a iterar muchísimas veces, va a avanzar mucho más. Nos podemos encontrar justamente ante eso. Una prueba más, un paso más, para, por ejemplo, el día de mañana que el WoW sea free to play, te metan ahora esto en la tienda, quieran testear si la gente lo compra o no. O simplemente te lo ponen porque les da la gana ponerlo y listo. Si te quieres te lo compras y si no, no te lo compras. Si quieres puedes ahorrar oro en el juego y te lo puedes comprar con la ficha, con el saldo Battle.net, estas fichas, estos cupones de comerciante, y si no, no lo haces. No sé bien las razones de Blizzard, si esto llega a ser así, si es por el tema del free to play futuro, si es porque simplemente quieren recaudar más, no lo sabemos. Aún así, sigo diciendo que para mí, si aparece ya en la tienda, creo que es demasiado temprano. Todavía hay que asentar mucho Dragonfly, que la gente vea un buen trabajo en la expansión, que vean bastante dinámica de trabajo en Dragonfly después de todo lo que sucedió en Shadowlands, y creo que sería demasiado temprano meterle esto a la gente. También con todo lo que ha pasado con Overwatch, el tema de que se vaya el PvE, de que ahora te lo pongan por 15 pavos, tal vez no sea lo mejor, tal vez no sea lo más recomendable. Y repito, a mí me da un poco igual, yo seguramente, si no me gusta lo que hay en el puesto comercial, ni lo compraría.
O a lo mejor me gastaría algo de oro y me lo compraría, no lo sé. Pero creo que es demasiado temprano para que esto llegase de esta forma a World of Warcraft. Esto es, como digo, el supuesto que casi todo el mundo cree que va a ser así. Pero ojo, tenemos más y bastante fundamentados. Opción 2. Estos diferentes packs de cupones del comerciante forman parte de otro pack grande. Me explico. Blizzard ha estado mandando recientemente a muchísimos jugadores varias encuestas, una de ellas en referencia a la nueva expansión de World of Warcraft, el 11.0, y cómo se venderá. En ella te daba diferentes opciones de venta y de precios. Por ejemplo, pues la edición normal, la edición heroic, la edición epic, tenían un montón de regalos. Y entre esos regalos, ya Blizzard está contemplando añadir los cupones del comerciante. Algo así como ocurrió el primer mes que tuvimos el puesto comercial, que por tener Dragonflight nos daban 1000 vales extras. Pues ahora tienen la idea de hacerlo también, pero un poco diferente. Si te compras, por ejemplo, la edición normal del 11.0, pues tienes 250 cupones. Si te compras la Heroic, 500. Si te compras la Epic, 1000. Aquí ya tienes tres de los iconos que tienes aquí presentes. Esto es una de las opciones que a día de hoy baraja Blizzard. Esto, ya digo, es una realidad. Lo hemos hablado por Twitch, os hemos enseñado imágenes en Alter Time, se ha dado a conocer por Reddit. Esto es algo bastante conocido en la comunidad. Otra encuesta que han mandado recientemente. Blizzard ha preguntado a los jugadores sobre diferentes packs digitales. Packs digitales que incluyen montura, mascotas, sobres de Hearthstone, estandartes para Diablo, transfis, digamos, cosméticos de Overwatch, incluido también los cupones del comerciante. Este pack digital, más o menos por lo que hace referencia, creo que es el pase digital de la BlizzCon Online, de la BlizzCon en este caso 2023, ya sabéis que se celebra en noviembre y que siempre hay un pase virtual para que puedas verlo, y yo creo que este pack hace referencia a eso. Y te pone varios precios, y también te pone varios tipos de cupones de comerciante de diferentes cantidades. Podría estar destinado a eso. El propio Josh Allen, que es el antiguo Community Manager de World of Warcraft, ha mencionado algo parecido. Ha dicho, oye, cuidado porque esto puede formar parte de packs, y al ser partes de packs, tienen que añadir estas cantidades en la tienda para que se pueda otorgar. No descartemos que sea esto. Ojo. Si esta opción fuera así, la verdad es que a mí no me importa. Es algo que ya estaba asimilando desde hace bastante tiempo, de que evidentemente Blizzard iba a meter los cupones de comerciante en algunos de sus packs de expansiones, packs de monturas, packs de pets, en la BlizzCon Online. Esto yo ya lo tenía bastante asumido, estaba bastante claro. Si lo pusieron comprando Dragonflight, te lo van a poner en más cosas. Esto a mí particularmente no me disgusta. Oye, pues te compra la nueva expansión, pues dependiendo de la nueva expansión, pues te dan más o menos cupones. Ya está, es una expansión cada 2 años, tampoco te va a doler mucho que te den 200 puntos más, 200 puntos menos, sin más. Ahí está, y siempre puedes acabar mejorando tu cuenta, farmeando el juego, etc, etc. Este es el segundo supuesto. El tercer supuesto, que también ocurre bastante y muchísimo, es que sí, estos packs de cupones del comerciante estén destinados para la tienda por dinero real, pero que no sea ni para Europa ni para América, que esté destinado sobre todo para Asia. Todos sabemos que hay artículos del juego, hay opciones que han metido en el propio juego que solamente estaban destinados para Asia. Un ejemplo es un cajón que vendieron que podía salir el Tigre Especial Presto, también la antigua ficha de Classic, que la tuvieron mucho antes que ahora en Retail, que la han puesto, bueno, en Retail, que la han puesto en el WTDK de aquí de Europa y de América. Allí llegó al inicio de TBC, ahora aquí ha llegado a la mitad de WTDK. Bueno, pues a lo mejor lo meten en Asia durante 1 año y medio y lo testean allí. No lo sabemos, pero esto podría llegar a ocurrir, y de hecho ya ha ocurrido. Aparecen los datos del juego porque tiene que aparecer, porque esto es común para todos, pero solamente se destina para esa región. Como digo, no lo sabemos. Cuarta opción, Blizzard da un paso extra con el puesto comercial, nos pone novedades importantes, lo renuevan, digamos, hace la segunda versión, permite que el jugador obtenga más cupones del comerciante simplemente haciendo más actividades. Por ejemplo, ideas que se han dado, cuando llegue, por ejemplo, el evento de verano, puedas hacer ciertas actividades que te den más recompensas, llegue Halloween y te den unos cupones extras.
pongan un evento del juego que te den también esos cupones, que puedas llegar a conseguir más cupones dentro del juego y poder incluso llegar a comprarte casi todo lo que sale mensualmente. Si ponen esta opción y te dan también la opción de comprarlo en la tienda, ¿por qué no? Mientras que lo puedas conseguir dentro del juego, no veo malo que si alguien quiere directamente tirar de dólares, pues lo compre directamente, siempre y cuando pues tú lo puedas conseguir en el juego. Si lo puedes conseguir, perfecto. Esta opción no la veo tan a corto plazo. Sí que en el futuro yo creo que vamos a obtener bastantes más vales de comerciante, cupones de comerciante en este caso, pero no creo que vaya a llegar a ser ahora. Yo personalmente, ya digo, ojalá no me equivoque, creo que esto está destinado para la segunda opción que he mencionado, que está destinado para que llegue en forma de packs en otros, en otras, digamos, cositas que va a vender Blizzard a la tienda, ya sea expansión, ya sea pack de monturas, un pack de verano que puede llegar ahora próximamente, un pack de para BlizzCon Online, etc, etc. Si llega finalmente a la tienda, en el caso de que, por ejemplo, 1000 cupones sean 20 euros, 25 euros o 30 euros, pues lo veremos. Aún así, yo aquí en Altertain os voy a traer todas las novedades y todas las noticias referente a Blizzard, y en el momento que lo aclaren, pues que lo vamos a traer. Y además, lo van a aclarar ya mismo. Estoy bastante seguro de que Blizzard, a lo mejor no hoy, pero mañana o dentro de nada, va a aclarar esto, o lo vamos a saber dentro de poco, porque el parche 10.1.5 tiene que estar más o menos al caer en el WoW, le tiene que dar muy poquito y pronto sabremos a qué está destinado. Aún así, te pregunto a ti, ¿te gustaría ahora, después que he dicho todo esto, que llegasen los cupones a la tienda? ¿Cuál crees que es el supuesto verdadero que yo te he dicho? ¿Crees que es el primero, que llegará sin más a la tienda y tendrás que pagar dinero por ellos? ¿Que vendrá en los packs, que está destinado para Asia, por ejemplo, y no para Europa o para América? ¿O simplemente que van a hacer una renovación del puesto comercial, van a dar más chapas y tú vas a tener la opción de comprarlo de forma con dinero real y obviar esas actividades? Decírmelo ahí abajo en los comentarios, que me importa muchísimo. Aún así, lo dejo claro por si queréis saber mi opinión. Yo a día de hoy no lo pondría en la tienda, no pondría justamente estos cupones del comerciante ya disponibles por dinero real, aunque te lo puedas comprar jugando al juego, porque realmente jugando a World of Warcraft puedes comprarte las fichas y puedes comprarlo, digamos, gratis, entre comillas. Creo que es demasiado temprano, creo que sería algo que no le traería bastante buena fama a Blizzard, por eso yo no lo haría. Sabemos que es una empresa que está para ganar dinero, evidentemente, pero creo que es demasiado temprano del puesto comercial todavía para añadirlo de esta forma. Aún así, como digo, lo veremos. Poquito más, hasta aquí la información que conocemos actualmente, los diferentes sucesos que pueden llegar a ocurrir, basado, ya digo, en todo lo que sabemos, en todo lo que está haciendo Blizzard. Siempre lo dejo claro, que esto evidentemente pues es algo que hemos ido viendo, que tenemos constancia, por ejemplo, el tema de las encuestas, también el tema de Asia, tema de el que he puesto comercial, hay diferentes fases porque lo ha mencionado Blizzard en diferentes entrevistas, así que quiero que quede claro que, bueno, que esto es, digamos, una recopilación para que os quede un poquito más claro y un poquito más, no sé, de pensar un poquito qué puede suponer esto, más allá de nos guste o no la opción añadida. Lo dicho, un poquito más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de ayuda. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertain.es, y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chicos!